esta fiesta que aquí vamos a empezar. Vengan todos a cantar, que la fiesta va a empezar. Vengan todos a contar, que la fiesta va a empezar. Había sido un acuerdo de todos los insectos del monte hallar un lugar donde no pusiera sus pezuñas el buey y donde el continuado paso de los hombres no hiciera caminos en la tierra. Era preferible algún rincón en lo alto de la montaña donde no se treparan los animales grandes o tal vez una rajadura entre la piedra bastante soleada para así establecer definitivamente el pueblo. Señoras abejas, señoras hormigas, hemos encontrado un lugar espléndido con 2 hilitos de agua y un romero florecido que da al pecho. ¿Y está cerca del paso de los hombres? No, 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 no. Está lejos, tan lejos que se ven como pulgas corriendo detrás de su ganado. Entonces, vamos. Ahí sí, vamos, permiso, vamos, permiso. Y allí, en ese lugar, se fueron a formar un pueblo libre y feliz. Llegamos, llegamos, amigas. Llegamos, es por acá. Ay, está precioso. ¡Hemos llegado! Ay, permiso, permiso, permiso. Uy, me encanta, Filomena. Está precioso. Y todo aquel concierto de paz y armonía se elevaba un canto especial. Era una joven cigarra que no hacía otra cosa que cantar alegremente para todos. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, la, lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, la. Yo soy la cigarra del canto bonito, ilumino a todos así, despacito. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, la. Mi canto es del pueblo, me gusta entonar, transformo palabras, es mi trabajar. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, la, la. En el agua y en el cielo, en la tierra y la esperanza, es el canto de la gente cuando entono esta alabanza. Lara, la, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara.
la 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 la. ¡Qué hermoso día! Me voy a descansar. ¡Qué bonito canta la cigarra! ¡Ay, sí! Y esa canción tan hermosa. ¿Cómo era que decía? ¡La, la, 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 la. Yo le voy a enseñar a cantar. A ver, músicos, acompáñenme con esa musiquita, por favor. A ver, un, dos, tres, va. Yo soy el escarabajo. Qué pena, señor escarabajo. ¿Qué pasó? Pero está un poquitico desafinado. ¿Qué? ¿Desafinado yo? ¿Cómo se le ocurre? No, señor. Si yo soy un cantante profesional. A mí me dicen el Diomedes Díaz de los bichos. ¿Qué tal esto? Ustedes son los que están desafinados, mijiticos. A ver, denme un do para afinar. A ver. Do. Lo que pasa es que yo soy como un barítono. Uno más abajo. Do. A ver. No, ay, ya sé, uno más abajo. Lo que pasa es que yo soy un escarabajo y por eso me bajo. A ver, por favor, uno más abajo. Do. Este sí es. Por ahí, por ahí. Sí, ahí, 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 ahí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Por ahí le pegué. A ver, maestra, cuente usted por favor la canción. Un, dos, tres. Sí. El escarabajo soy yo. Y no me cuesta trabajo. Sí, señor, y no me cuesta trabajo. Ay, no, no, espere, espere. ¿Cuál es esa? La que ensayamos. ¿La que ensayamos? ¡Ay, no! ¿Por qué no cantamos la nueva? Sí, esa nueva que es toda suavecita, que es tranquila, que va por sol remol, ¿está maestra? ¿Está seguro? ¡Segurísimo! A ver. Bueno. Yo la canto, yo la toco, yo la, la cuento. Ah, bueno. A ver, ¿listos? Uno, dos, tres, y... Es que es muy malo. ¡Remalo! ¿Sí ven? Que soy un mago. Un remago para cantar. Señor alcalde. ¿Qué pasó? Nosotros debemos ensayar. Claro que sí. Lo que pasa es que nosotros los alcaldes, pues no tenemos tiempo para ensayar. No, no, no. Mire, mire, mire. Mi espíritu es de artista. Pero me tocó ser funcionario para levantar a mi familia, usted sabe. Bueno, pero es que yo con la cigarra ensayo todos los días, aunque sea una hora. Ay, pero claro, como esa señora cigarra no hace nada y se la pasa todo el día cantando. Cante, 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 cante. Uy, cante, 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 cante. Claro, pues mire, a mí déjenme solito con esto del ensayo que yo me las arreglo. En cuanto a ustedes, musiquitas de pacotilla, váyanse a ensayar, ¡ja! Que tiene más oído un ojo. La envidia es como una oscura semillita que crece y crece en el corazón. Y si no se saca, lo vuelve malvado. Y en eso fue a parar aquel mirar envidioso y aquella horrorosa música.
que ni el escarabajo podía escuchar. Amanecía, y antes de que cayeran los primeros rayos del sol, la joven cigarra despertaba con su canto a todos los insectos de este pueblo libre y feliz. Las hormigas y las hormigas arriba. Levante las manos, hormiguitas, ustedes. Solamente ellas, solamente ellas. Ustedes van a ser las abejas y las abejas después. Los que están aquí en el centro son los grillos y los grillos van bailando. Esto con la colita. Y los que están atrás, a ver los de atrás. Eso es. Ustedes serán los zancudos. Los zancudos también. Muy bien, ahora. Y las hormigas arriba, las abejas después. Los grillos van bailando. Los zancudos también. De nuevo. Las hormigas arriba, las abejas después. Los grillos van bailando, los zancudos también. ¡Qué hermosa manera de empezar el día! ¡Me encanta! Así es, cantando. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Señor alcalde, estamos cantando. ¿Cantando? Ay, yo pensé que estaba alareando, señora cigarra. ¡Ay, pero qué bien que están todos reunidos! Se me ocurre, no sé, hacer una asamblea. Sí, ¿qué les parece? A ver, primer punto, verificación del quórum. A ver, ¿dónde están los zancudos? Atrás. ¡Ay, qué lindos zancudos! ¿Dónde están las hormigas? A ver, levanten. ¡Uy, qué tantas hormigas! ¿Y las abejitas dónde están? ¡Ay, qué lindas! Aquí estamos, aquí estamos. Señora abeja, ¿y dónde están los grillos? A ver. Aquí en el centro, miren, miren los grillitos ahí. ¡Ay, qué belleza! ¡Muy bien! Segundo punto. Lectura del acta anterior. Yo la leo, yo la leo. ¿Sí? ¿La vas a leer? Sí. Pues no. ¿Cómo te parece que no? Porque esa ya la aprobé. Bueno, tercer punto. Y es el más importante. Y tiene que ver con el valor del trabajo. Pregunto. ¿Es justo que nosotros trabajemos fuertemente y la señora cigarra no lo hace? Mientras que una hermosa abejita recorre kilómetros y kilómetros para traer su miel, nuestra señora cigarra canta y se divierte. ¡Ey, ey, ey! Espera un momento, señor alcalde. Usted querrá decir que canta y nos divierte, porque no me negará que el canto de la cigarra esté en el aire. Y lo que esté en el aire, a todos nos pertenece. Sí, sí, a todos. A bueno, todos. Pero también el vuelo de la abeja está en el aire, ¿cierto? Ah, sí. Y de su vuelo sale la miel. Trabaja mientras vuela. Vuela mientras trabaja. Sí, pero mi vuelo es para mi panal. Y el canto de la cigarra
es para todos. Ah, sí, sí. No, no, mire, yo le voy a contar una anécdota. A ver. Esta mañana yo me levanté medio ofuscado. Ay, con ganas de pegarle a uno de mis pelados. Uy, qué bueno, señor, sí. Señor alcalde. Bueno, digo. Bueno, el caso es que en ese momento escuché el canto de la cigarra. Ajá. Y la mano se me quedó en el aire. ¿Cómo? Paralizada, detenida, así. Uy. Yo pregunto, ¿por qué pasan esas cosas, eh? Bueno, pues... Yo. Porque la música tiene algo especial, algo maravilloso. ¡Algo paralizante! Ay, ay. Señor alcalde, está bien, señor alcalde, sí. Bueno, señor alcalde. Paralizante o no, el caso es que no llegué a pegarle a mi pelado. Y bien que me hubiera pensado, porque un niño puede ser majadero, pero nunca malo. Ya, bueno, por lo que sea, querido Grillo. Lo que yo pregunto es que si es justo que nosotros, todos los bichos, trabajemos fuertemente y esta señora cigarra no lo haga. Pero ese es su trabajo, señor alcalde, cantar. Ah, gracias, gracias. Vamos a preguntarle a ella. Señora cigarra, a ver, un paso al frente. Bien. Asuma su culpa, señora cigarra. A ver, diga frente a toda esta audiencia lo que usted hizo. Yo creo que nací para cantar. Y si eso es culpa, culpa mía no es. ¿Sí escucharon? Culpa mía no es. Pues, ¿cómo le parece, mi querida cigarra, que me contó un pajarito por ahí que un antepasado suyo se la pasó todo el invierno? Cante que te cante, cante, cante. Cante, 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 que te cante. ¿Y saben qué pasó en el verano? ¡No! ¿Saben qué pasó en el verano? ¡No! ¿Saben qué pasó? ¡Que no! Pues que no hubo comida. ¡Ay, no, no, no! Eso es complicadísimo para un pueblo que... Pero, señor alcalde, eso es de otro cuento. ¡Silencio! ¡A callar! ¡Insolente! ¿Qué tal? A ver... Como no se pudo solucionar este inconveniente de esta manera, pues vamos a llevarlo a votación. ¡Silencio todo el mundo! ¡Levanten la mano! Los que estén de acuerdo como yo, que la señora cigarra debe callarse y además trabajar como todos nosotros. Ninguno, ya ve. Espere ya que ve. Ya, no. Pueden votar ya. No, ya. No, ya sé lo que pasó. Lo que pasó es que no entendieron la pregunta. Otra vez, a ver, levanten la patica los bichos que estén de acuerdo como yo que la señora cigarra debe callarse y además trabajar como todos nosotros. No, ninguno, ninguno. No, mire, señor alcalde. ¿Cómo así, no? Señor alcalde, abajo. Ese de tanta botadera y esas cosas. ¿Y por qué no se echa una cancioncita bien rica aquí entre todos los bichos? Ay. Para animar el trabajo. Sí. ¿Por qué no cantamos juntos, señor alcalde? Ay, bueno, sí. Podemos cantar. Hacemos un dúo. Tú haces la primera, yo hago la segunda. Sí. ¡No! Uy. ¡Silencio! ¿Qué tal? Si se van a poner a cantar, yo me voy a poner a trabajar. Con permiso, señora cigarra. ¡Silencio! Uy. ¿Qué tal esta? ¡Ay! Cigarra, no se preocupe, deje el alcalde amargado ese. Mire, cántese una cancioncita bien rica, que cuando usted canta, a mí se me enciende el acelerador. Bueno, con mucho gusto. Siempre me levanto antes del sol. Perdón, señora cigarra, pero esa cancioncita no es un poquito más... rapidita, más sabrosita. Bueno, la cantaré con más sabor. ¡Eso! ¡Rapidí! Siempre me levanto antes del sol para ver lo bello del amanecer. Ajá. Despertarme siempre con amor y a la naturaleza saludar. Las hormigas arriba, las abejas en cuero, los grillos van bailando, los zancudos también. Las hormigas arriba, las abejas en cuero, los grillos van bailando, los zancudos también.
esto. Que usted venga para acá y arrúchese, ¿eh? ¡Allá voy! ¡Wipi! Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Duérmete, mi niño. Duérmete, mi amor. Duérmete, pedazo de mi corazón. Ya se durmió. Y así pasó el tiempo. Y con el tiempo se fue el verano, pasó el otoño y llegó el invierno. Y con el invierno llegaron las lluvias. Y con la lluvia llegó llegó la gripa. Ay, sí, la gripa. La oscura semillita de la envidia crecía y crecía en el corazón del escarabajo. Con el invierno llegó la lluvia. Y entonces el escarabajo aprovechó la ocasión. Ay, ¡qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, hola! ¡Señora abeja! ¿Cómo está usted el día de hoy? Yo, divinamente. ¿Ah, sí? ¿Tan divinamente? Pues, ¿cómo le parece que yo la noto como rara, como enferma? De casualidad, ¿a usted no le duelen las alitas? ¿Las alitas? Sí. No. ¿No? Entonces, de casualidad... ¡Ah, ya! ¿A usted de casualidad no le duelen las paticas? ¿Las paticas? Ajá. Tampoco. ¿Tampoco? ¿Qué será lo que le duele? ¿Qué será lo que le duele? ¡Ay! 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 ¡Hola! ¿De casualidad la cabecita no le duele? ¿La cabecita? Ajá. Menos. ¿No? Adiós. ¡No, no! ¡Espere, espere! ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé lo que a ella le duele! ¡Stop! Lo que a usted le duele, querida abeja, son los oídos. ¿Los oídos? ¡Ajá! Venga, acérquese para hacer una prueba. ¿Un poco más? ¡Ay, un poquito más, por favor! ¡Va! ¡Ay, la maté! ¡Ay, no! ¡Vivió! ¡Ay, sí! ¡Me duelen los oídos! ¿Sí ve, señora abeja? ¿Sí ve que sí le dolían los oídos? ¡Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo! ¡Esa es la trompa de Eustaquio! ¿La trompa de quién? ¡La trompa de Eustaquio! ¡Es un órgano que tenemos todos los bichos en el oído y se estropea con la música, con el canto! ¿Es decir que la culpable de todo esto es la cigarra? ¡Pero claro que sí, amiga abeja! ¿Quién más canta en este hermoso pueblo? Entonces voy volando ya a decirle a todos los animales del pueblo. ¡Vaya juiciosa! ¡Ay, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oigan! ¡Silencio! ¿Y a ustedes, de casualidad, no le duelen las alitas? A mí sí. ¿Ni las paticas? ¿A usted sí? Sí, sí. ¿Y la cabeza? También. ¿Siento que le duele la cabeza? Sí, sí, sí. Entonces también les duele los oídos, ¿verdad? ¿Les duele los oídos? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ay! Es terrible, porque la trompa de Eustaquio se ha propagado por todos los bichos. Así que, queridos bichos, cuando escuchen ese canto de la cigarra, se tapan los oídos para evitar esa terrible enfermedad. ¿Estamos? Los pobres insectos, horrorizados, se tapaban los oídos y se encerraban en sus casas para no escuchar el canto de la cigarra. Mientras tanto, el malvado escarabajo sonreía del callado veneno que había depositado en cada insecto. Un día, cuando lo creyó oportuno, el alcalde escarabajo fue a ver a la cigarra. ¡Señora cigarra! ¡Ay, por Dios! ¡Señora cigarra! ¡Ay! ¡Señora cigarra, salga en nombre de la ley! ¿Qué ley, señor alcalde? ¡La ley de oídos!
la ley que prohíbe las manifestaciones líricas a más de 3 decibeles en espacios públicos o privados que atenten contra la salud del pueblo. ¿Qué? Que está prohibido cantar, nena. Pero si cantar es mi trabajo, señor alcalde. Bueno, entendiendo la capacidad de insectos como usted, y para evitar sus versiones venideras, he decidido recluirla. ¿Qué? Que te vas para la cárcel, nena. Pero, señor alcalde, ¿cómo me va? ¡A la cárcel! Pero... ¡Sin chistar! ¡Uy! ¡Se le baja! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! Un, dos, un, dos, uno, dos, uno, dos, un, dos, un, dos. ¡Vamos! ¡Cierren las compuertas! De más está decir que ni esa noche, ni ninguna otra, se volvió a escuchar el canto de la cigarra. Todo el pueblo estaba en absoluto silencio, y los padres les pegaban a los niños, y estos lloraban sin saber por qué se les pegaban. Las hormigas acarreaban sus alimentos en absoluto silencio. Las abejas volaban kilómetros y kilómetros, sin poder hacer ni siquiera un pequeño zumbidito. Los grillos tampoco podían frotar sus patas y hacer el sonido de cric, cric. Los zancudos. Todo el pueblo trabajaba en absoluto silencio. No se escuchó. Una tarde de mucha lluvia, ocurrió algo en el pueblo que nadie pudo imaginar. Desde la montaña se escuchó una carcajada que derribó 3 casas, retumbando en el aire y en el cielo. Debemos hacer algo, por favor. No. Usted no va a hacer nada.
¿Pero cómo así? Si yo soy el alcalde de este pueblo. Error, usted era el alcalde. Porque desde que le dijo a esa bestia, ¡ay, su excelencia, su magnificencia! No, pero... ¡ay, mi Dios! Dejó de ser nuestro alcalde. Pero, bendito. Pero eso fue pura... ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo me paro solo! ¡Ah, sí! Pero bueno, él tiene razón. Una idea, alguien que se le ocurra. Sí, por favor, alguien que diga... Yo tengo una idea. Ah, a ver... Hay que luchar. Bueno, sí, sí, claro, ¿no? Claro, hay que luchar. Yo decía otra idea. Obvio. ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué le dio? Tengo. ¿Qué tiene? La idea. Pues díganla. El sapo está en la montaña. Ajá. ¿Sí? Y detrás de la montaña hay un precipicio. Sí. ¿Sí? Si nosotros logramos ir detrás de la montaña y escarbarla... El sapo cae al precipicio. Sin remedio. Ay, buenísima, buenísima. Vamos, vamos, hormiguita, vamos. ¡Un momento! ¡Espere! ¡Eso es imposible! ¿No ve que el sapo va a ver cuando nosotros subamos la montaña? ¡Soperútanos! ¿Eh? ¡Ay, soperútanos! Es una palabra muy sofisticada que solamente nosotros, los alcaldes, entendemos. Ah, pues entonces no tengo otra idea. Alguien que se le ocurra otra idea, porque por yo favor, ya... alguien que yo tenga tengo otra idea. Ay, no, otra persona, otra persona. No, 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 no. A ver, hormiguita, usted diga la idea. Bueno, a ver. Hay que dormir al sapo. Sí, hay que dormir al sapo. ¡Ay! ¡Esa sí está buena! ¿Pero cómo? Ah, no, eso sí no sé. Todo a medias. Y un bicho de esto no sé. ¿Cómo hacemos para dormir al sapo? ¿Alguien sabe cómo para dormir al sapo? A ver, a ver. ¿Cómo, cómo? Con la cigarra. Con la cigarra. Con el canto de la cigarra. ¡Ay! ¿Sí? Claro, con el canto de la cigarra. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron, señora hormiguita? Que con el canto de la cigarra. Vaya y búsquela, búsquela. Ah, claro, la cigarra canta, el sapo se duerme, nosotros vamos, escarbamos y... ¡Suculums! ¡Cae al precipicio! Señores, la cigarra no está en su casa. ¿Eh? ¡Ay! ¡Ve, tan raro! ¡Tan callejera! ¿Dónde está? ¿Anda? ¿Cómo? ¿Dónde está la cigarra? ¡Silencio! ¿En dónde? ¡No! ¡Silencio! ¿En casa del alcalde? En la... A ver, a ver, a ver, señor alcalde, a ver. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la cigarra? Bueno, ¿la cigarra? Sí. ¿La cigarrita? Sí. ¿La que canta? Sí. Bueno, pues ella está en la casa. ¿Eh? ¿Dónde? ¡Ay, que está en la casa! ¿Qué? ¡Ay, que está en la cárcel! ¡En la cárcel! ¡Se está pudriendo en la cochina guandoca! Ay. ¡Por lo que ustedes votaron de la ley de oídos! ¡Ay! ¡Ay, que me da! ¿Qué va a hacer? ¡Ay! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ay! Pero tratándose de una emergencia y para salvaguardar el futuro de este pueblo, yo voy y la saco. Y yo voy con usted. Bueno, yo también. No, pero señor alcalde, ¿cómo a usted se le ocurre poner a la cigarra presa? No, no estaba presa. Ah, no. Estaba un poquito presa. Ah, un pero poquito. Pero no tanto. ¿Y dónde está la cárcel esa? Venga, por acá. Ah, ¿por dónde? A ver, a ver. Salte aquí. A ver. Eso. Ahí. Y yo saltaría acá. Ah, y eso. Y a la cuenta de tres, vamos a abrir las compuertas. Sí. A la una, a las dos y a las tres. Ay. Señora Cigarra, queda libre en nombre de la ley. Muchas gracias, señora alcalde. Ay, señora Cigarra, amiga, amiga, venga, 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 señora Cigarra, que esto está complicado. Es que vino un sapo y entonces nosotros tenemos que... ¡Ay, ya, grillo! ¡Tranquilícese! ¡Se te me cálmate! ¡Ay, es que está nerviosa! ¡Alguien que le explique qué pasó en el puente! ¿Qué tengo que hacer? A ver, por acá, que me explique. ¡Dormir al sapo! ¿Eh? Bueno, yo puedo cantar, pero mi voz es muy suave. Tendríamos que cantar todos. ¡Señora Cigarra! Señora Cigarra, yo le puedo ayudar a cantar. Yo soy cantante profesional. A mí me dicen el Diomedes Díaz de los bichos. Los que canten como el alcalde cantan un poco más suave, pero sí. Todos vamos a cantar. Está bien. Lo primero que hay que hacer para cantar es respirar. ¿Toman aire? Todos respiran. ¿Sueltan? ¿Toman aire? ¿Sueltan? Última vez, ¿toman aire?
suelta. Y vamos a decir la vocal A, grande la boca. 3, 2, 1 y... ¡Ah! De nuevo y... ¡Ah! Ahora sí, vamos a cantar. Pasaron las 2 horas, se me van o me los como a todos. Cantemos 1, 2 y duérmete. ¿Cómo si con una canción no fuera nada? Duérmete. No. Stop. Cállense. Más fuerte. No. Los abejas después, los grillos van bailando, los zancudos.